Hi, everyone. Hello. Is someone here? ¿Hay alguien para acá? Hi, teacher. Hi, Brenda. Teacher. Hi, everyone. Well, hi, teacher. Think... Hi, hi. ¿Cómo estamos? Ya casi es hora, ¿verdad? We're so very excited because we are in the class right now. Excellent, Jonathan. Glad to hear that. Me alegra escuchar eso, Jonathan. You're excited. Okay, so we're going to go ahead and practice here. I have only 6 people. Vamos a escribir a los demás. ¿Qué les pasa? Right. ¿Qué me les está pasando? Le vamos a decir acá. Un momento. Welcome to the class. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay, let's go ahead and... La hija de Hel. ¿Ah? Es mi sobrina. Vamos a ver acá. Permítame. Okay, let me call the attendance real quick. Ana Alicia Valle de Molina. Ana Alicia. Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente, teacher. Thank you. Daniela María Ramos Ramos. Daniela María. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Recuerden encender su camarita, por favor, es importante. Si no, aunque tome la asistencia, no va a valer. Right. Fátima Joana Tejada Candelario. Presente, teacher. Thank you. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente, teacher. Aide de la Paz Santos Presente. Vázquez. Thank you. Aira Donis Martín Molina. Jonathan Alexis González Torres. Presente. Juana Cristela Euseda García. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miriam Arely Romero Luna. Sandra Marisela Cepeda Alfaro. Presente. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente, teacher. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Thank you. So there we are. We're going to have here, right? Right. We're going to start today with our class number 12, right? Ese día comenzamos con nuestra clase número 12, right? Class number 12. And this class is very nice because it's the simple present versus the present continuous. Look how funny this is, right? We're going to see two tenses at the same time. Right? Vamos a ver dos tiempos verbales al mismo tiempo, which is great. It's absolutely great. And you're going to tell me if you have questions, right? Vamos a ver dos tiempos al mismo tiempo, de la redundancia. Right, dos tiempos verbales, y vamos a hacer algunos ejercicios por acá que vayamos creyendo convenientes
para eso. Pero primero, first of all, right, first of all, we are going to see here some reminder, right? Rule number one, yesterday, it said that we use the present continuous to talk about activities at the moment of speaking, right? Actividades al momento que nosotros estamos hablando, right? Actividades que están sucediendo al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo nuestras actividades diarias, right? Now, we're going to continue here, right? And we are going to practice the examples. Look at this. It says number one. Teresa, can you read example number one? Teresa? ¿Puede leer el ejemplo número uno, Teresa? I'm just leaving work at this moment. I will be home in hour. Okay, I'm just leaving work at this moment. I will be home in an hour. Repeat, Teresa. Okay. I'm just leaving work at this moment. I will be home in an hour. I will be home in an hour. Okay, very well. Thank you so much. Example number two, Gerardo, can you read it, please? I am cooking right now. I am cooking right now. No, number two. No. No puede ver, puede ver la PowerPoint. Pueden ver la PowerPoint, chicos. Yes, I read this sentence. Yes. Es que la parte azul cuesta leer un poco. Please be quiet. The children are sleeping right now. Please be quiet. The children are speaking right now. Children, repeat. Children. Very good. Thank you so much. So yesterday we were practicing with present progressive at the moment of speaking. Can you tell me an example? In this moment, Karen Janet, what are you doing right now? Presente continuous. No, what are you doing right now? I study English. I am studying English. Very good. I am studying English. Repeat. I am studying English. Okay, very well. I am studying English. Daniela, what are you doing in this moment? I am drinking tea. I am drinking tea. Very well. I am drinking tea. Now tell me here, Sandra, what are you doing? Mama. Hola. What are you doing, Sandra? I drinking the water. I am drinking water. Repeat. I am drinking water. Okay, very good. I am drinking water. Now we have there, right, our examples. Hemos recordado el uso del presente. Del presente progresivo. ¿Lo recordamos? ¿Tienen preguntas? Hola. No questions. I don't have questions. You don't have questions. Okay, let's continue. Let's continue with the practice. Right?
Now we have here, it says, write a sentence using present progressive for activities that are happening at this moment, right? Activities that are happening at this moment. We have play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, drive, and watch a movie. Those are the activities. I need you to write one example right now for each of the pictures. Escriba un ejemplo por cada uno, por favor. Did you finish? Do you have questions? Teacher. Yes. For the 1, 2, 3, 5 example is taking. Taking, exactly. Taking a walk. Y no cambia la E, ¿verdad? Le dejo la E. ¿Cuál es? Tiene que quitársela. Sí. Take. Ah, ok. Thank you. Tell me once you have finished. I finished, teacher. Very good, thank you. Finished, teacher. Thank you. Okay, now let's take a look at, let's listen to the examples, okay? Listen to the examples. Karen, what do you have in number one? Sería, she's playing tennis. She is playing tennis, okay. She is playing tennis, perfect. What else can we add there? She's playing tennis. Where is she playing tennis, Kenny? Where is she playing tennis? Where? ¿Qué significa where, Kari? Ajá, sí, ¿dónde? in the park. Okay. Give me a complete answer. Okay, she's playing tennis in the park. Excellent job. Thank you so much, Karen. Is it? Very good. Let's see number two, Aide.
He is riding a bike because he wants lost weight. He is riding? Oh, he's riding. Riding a bike because he wants lost weight. He wants to lose weight. To lose weight. Excellent. What do you have in number two, Gerardo? He is running. In number two. Ah, the ride a bike. He is riding a bike. Where? Give me more information. Traten de darme más información. Traten de darme un complemento. Síganme bonito. Biker on the strip. On the mar, no sé, I don't know how to say. At the beach? At the beach. Okay. He's riding a bike? A bike, no, he is riding a bike at the beach or on the beach. At the beach. At the beach. No, at the beach, sería, ¿verdad? Yes, sir. Yes. Now, let's continue. Karen, Gerardo, Brenda, Enseda, Sandra, Teresa, Verónica, Jonathan, Miriam, enciendan su camarita. Toda la noche, cada minuto lo puede estar repitiendo. Teacher, sí. Yo la tengo encendida. Teresa, Verónica, Jonathan y Miriam. Teacher, I am driving on my car right now because this is the reason that my camera is not on. Okay. Let's see, Teresa. Verónica y Miriam. Vamos, vamos. Es que no había terminado, teacher. Estaba trabajando todavía en la captura. Tenía okay. Captura. Ok. Now let's see. Teresa, ya que terminó. Number three. Run. He's running. He is running. Very good. He is running at the beach. Okay. He is running yo veo at the beach. Huh? Yo veo que es como playa. Okay, sí, una playa. At the beach. Okay. Excellent. He is running at the beach. Very good. Verónica, swim. What do you have, Verónica? She is swimming in the pool. She is swimming in the pool. Very good. She is swimming in the pool. Now, what do you have for take a walk? Brenda? This is Brenda. No la veo. Okay. Let's see. Daniela, take a walk. She is taking a walk in the park. She's taking a walk in the park. Very good. Let's continue there. Marina, drive. Drive. She is driving her car. She is driving her car. Very well. Fatima, watch a movie. Susan and his son are watching a movie in the theater. In the theater, very good. Susan and her son are watching a movie in the theater. In the theater, very good, Fatima. Thank you so much. So we have the examples here, right? Now, yesterday we were supposed to work with this exercise. Do you remember this exercise? Yes. Yesterday? Okay. Did you finish the exercise? Yes, teacher. Yes, okay, Sandra, finish. ¿Los demás? ¿Terminamos el ejercicio? ¿Todavía no? Okay, you have 2 minutes. Tienen 2 minuticos para pensar en las posibles respuestas. Let's do it. Two minutes.
Si tienen preguntas acerca del vocabulario, pregunten, ¿ok? Hi, Brenda. Brenda, estamos viendo el ejercicio de ayer, ¿ok? Un minutito más. Sandra ya terminó, puedo que ya terminó. Euseda ya terminó. Gerardo ya terminó. Muy bien, tranquilo. Fátima ya está tranquila, ya terminó. Aide, ya casi, ¿verdad? Muy bien. Puedo pedirle el enlace porque no puedo entrar. Ok, vamos a ver acá. Okay, did you finish, guys?
Okay, let's see the possible answers that you have. Veamos las posibles respuestas. Let's see the possible answers. Marina, what do you have if I tell you I'm feeling sick? I'm feeling sick. I'm feeling sick. Will you please be quiet? Will you please be quiet? Okay, okay. Mm-hmm. We're going to see the answers in a moment. Yeah, I'm having a request. Let's see, Jonathan. Ray's taking a shower at the moment. Ray's taking a shower at the moment. Jonathan? Creo que no me escucha, Jonathan. Veamos. Fátima. Ray's taking a shower at the moment. Ray's taking a shower at the moment. Can I take the message? Can I take a message? Okay. Can I take a message? Good. Sandra, I'm leaving the office now. Will you start cooking the dinner? Would you start cooking the dinner? Okay. Very good. Anna. Welcome, Anna, to the class. Good evening. I'm having problems with my car today. Excuse me, which one was? I'm having problems with my car today. Can I take a message? Perdón, can I? It's okay. If we take a taxi? It's okay if we take a taxi, okay? Gerardo, I'm trying to do my homework. I'm trying to do my homework. Can I phone you later? Can I phone you later? Very good. Brenda. We're just eating out dinner. We're just eating our dinner. Will you start cooking the dinner? Would you start cooking the dinner? Okay. Esas son sus respuestas. Veamos las respuestas que nos da el libro. Right? Look at this. It's telling us that we can use either the long form, I am trying, or decontracted form, I'm trying, okay? Let's take a look at the answers. Vamos a ponerlas aquí en más grande para que las comparemos. Can you please read number one? Vamos a leer las respuestas. Verónica, can you read number one? Will you please be quiet? I am trying to do my homework. Very good. I am trying to do my homework. Repeat, Veronica. Excuse me? I am trying to do my homework. Repeat. I am trying to do my homework. Thank you so much. Let's continue, Teresa. Number two. Can you please read the answer? Can I phone you later? We are No, recuérdese que aquí le están dando dos opciones, la contractada o la larga. Usted escoge cuál de las dos va a pronunciar. Las dos están correctas. Okay. We are just eating our dinner. Very good. Sandra, number three, read the answer. Could you stop the car, please? I'm feeling sick. Could you stop the car, please? I'm feeling sick. Excellent. Aide, read number four. Can I take a message, Ray? Mm-hmm.
I am taking a shower at the moment. Ray? Ray is taking a shower at the moment. At the moment. Very good. Thank you so much. Aide, Miriam, read number 5. Miriam. Okay, Karen, can you please read number 5? It is okay if we take a taxi. I'm having problems with my car today. Very good. Now, just one thing, Karen. Lea las dos primeras palabras. Dice, it is or is it? Ah. Lea la pregunta de nuevo. Is it? Is okay. It? Así. Is it okay if we take a taxi? Okay. Is it okay if we take a taxi? Very good, Karen. Very good, like a pro. Excellent. Fatima, read number 6. Sorry. Would you start cooking the dinner? I'm leaving the office now. I'm leaving the office now. Very good. Excellent, everyone. Check your answers. Revisen sus respuestas, okay? Revisen sus respuestas. Now, we're going to continue with the next exercise. Are you ready? ¿Tienen preguntas acerca de este ejercicio antes que sigamos? No? Ana says no. Thank you, Ana, for answering. What about the others? No, teacher. I have no question. Now, we already know, this is from the book, we already know when we are going to use present continuous for future events, right? Tell me what is the main thing that you can use to say, oh, this is present continuous for future events. What is like a clue? What is a hint? ¿Cuál es la pista que vamos a buscar? What is the hint or the clue that we're going to look for? The phrases that end the whole oración. Sentence, okay. The whole sentence. For example, Ana, give me one example. Un próximo futuro, for example, later or at night later. Okay. Later or later at night. Very good. Those are time phrases. Time phrases. Thank you very much, Ana. Si ustedes ven ese tipo de frases que nos están diciendo, oh, esto va a pasar en el futuro. No está pasando, va a pasar. Right? Ahí es cuando lo vamos a usar. Now, let's take a look at this. Yesterday, I promised this to you. Ayer les prometí esto. So I want you to take a look at this. These are the spelling rules of the verbs with ing. Right? Estas son las reglas o las reglas que vamos a utilizar. ¿Las pueden ver bien? Ven, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, rules. Teacher. Very good. Yes, teacher. So this is very easy. We just need to practice the rules. Right? Lo único que debemos hacer acá es practicar, practicar y practicar. Right? No nos vamos a aprender todo. Pero aquí ya tenemos varios verbos que sí podemos aprender nosotros. Right? So it says rule number 1. Let's take a look at rule number 1. In rule number 1, they say here that most verbs add ing. Right? A la mayoría de verbos solo le agregamos ing. Hold, holding. Read, reading. Drink, drinking. Right? So we just add ing. A la mayoría, queremos ing en el verbo, solo agregamos ing. Right? Spelling. Miren, spelling también es un verbo. I am spelling a word. Right? Solo le agregamos ing al final. Right? Second rule says here, right, that verbs that end with E
erase the E and add ing. Aquellos verbos que tengamos y que terminen en E, les vamos a volar la E, se la vamos a borrar porque no nos sirve. Right? No nos sirve en el presente progresivo. Y le vamos a, la vamos a agregar ing. Okay? So what are we doing? For example, we have take, taken, live, living. So we're going to have here, write. Look at this. I delete the E and I add ing. Writing. Writing. Can you see this example? Right? Writing. Este es un ejemplo de esta regla. Take, taking. Live, living. Write, writing. Right? Then we continue with the next rule. In the next rule, right, easy, it says verbs that end with X, Y, W, just add ing. Aquellos verbos, right, que terminan en X, Y y W, solo les agregamos la ing. Okay? Este es un poquito diferente de los verbos. Y por eso nos va a costar un poquito este recordando, pero después lo vamos a manejar súper bien. Dices enjoy, enjoying. Study, studying. Pay, paying. Buy, buying. Right? So we have more examples here that we can use for our room. Right? Pagar, pagando. Buy, buying. Buy es comprar. And then we have this one right here that says that verbs that end in consonant, plus vowel, plus consonant, and the last syllable is stressed, we double the last consonant and add ing. Miren, este es un relajo. Pero es bien fácil de entender. Si tenemos aquellos verbos que terminan en consonante, más vocal, más otra consonante, right? Y que tienen esos tres en la última sílaba, o sea, su pronunciación, su énfasis es en la última sílaba, nosotros solamente le agregamos otra consonante más y luego el ing. Miren acá, swim, swimming, run, running, put, putting, right? Este no va así, miren, este termina consonante P, vocal E, consonante N, pero la letra está ahí, ha, ha, pen, ha, pen, right? It goes ha, pen. And the other one was swimming, swimming, right? Run, put, right? El estrés, o sea, la palabra que, la sílaba en la cual ponemos más énfasis en pronunciar, está al final, ok? Entonces, por eso es que le vamos a agregar esa consonante extra más el ing. Sin embargo, con happen, happen empieza con el estrés en la primera sílaba. Ha, happen. Y cuando ya decimos, no decimos happen, right? Happen, no, happen. Entonces, no le vamos a agregar otra N. Solamente le agregamos ing y ese happen se nos viene para esta regla. Right? Solo le agregamos ing. Right? Now, let's see here. What is the meaning of stressed? El meaning of stressed es en el cual hacemos énfasis en la sílaba cuando la pronunciamos. Es decir, la pronunciamos un poquitín más fuerte. Right? Es como que si tuviéramos una tilde en esa sílaba, pero en inglés no existen las tildes. Pero como si la tuviéramos. Right?
Entonces, a eso nos referimos con el stress. No es que esté estresado el verbo, ¿verdad? De la palabra, sino que es porque se pronuncia mejor. Thank you, Fátima. Now, let's continue here with our last example. This is verb. Just give me a moment. We're going to choose another color. Verbs that end in IE. Change the IE to Y before adding ING. Right? Miren, los verbos que terminan right, en I y en una E. Le vamos a quitar la IE, todo. ¿Ok? Y le vamos a agregar una Y y el ING. Por ejemplo, este verbo era así. Era die, morir. Termina en I y E. Se lo quitamos. Die. No, ya no, ya no lo queremos porque vamos a usar progresivo. Le vamos a agregar una Y. Right. Y le vamos a agregar ING. Dying. Right. Die, aparte de morir, significa también teñirse el cabello. Right. We're gonna die our hair. Now, do we understand the rule? ¿Entendemos las reglas? No les estoy diciendo que sí se las aprendieron. Voy a matar mi cabello. Teacher, ¿puede bajar un poquito? No, perdón, subir un poquito la diapositiva. No. Está estática. Hasta ahí, ahí termina. ¿Cómo? La última solo es esa frase, que no me sale completo el cuadrito. ¿Cuál frase? Donde está hablando de die. Solo sí, esa es la última. Die y lie. Ah, live no lo miro. Pero ahorita no lo puedo subir. Lo que puedo hacer es guardar la imagen y luego enviárselas. ¿Ok? La voy a guardar acá. La clave de esto es en aprenderse los verbos, ¿verdad? Porque de ahí para allá es mentira. O sea, yo estoy trabada con un montón de verbos que swim y happen. Hay un montón que me imagino que son iguales a eso. Sí, hay más. Estos solo son ejemplos cortos. Hay muchos más. La única forma, como dice Brenda, ella está en todo lo correcto. La única forma para practicar estos o aprendérselos es practicándolos. Írselos aprendiendo todos los días. Right? Ir practicando. Ahora voy a practicar read, take y swim. Mañana voy a practicar run, live, study. Si no los practicamos y no los ponemos en uso, es mentira que se los van a aprender. Right? No hay forma. Hay muchas personas que dicen, ah, sí, te los vas a aprender porque sí. No, tienen que practicarlos todos los días. ¿Alguna otra pregunta? Espérame, solo estoy pegando la imagen. Ok, yo le voy a enviar otra imagen acá también ahorita al WhatsApp para que vean más verbos. Ah, oh, miren, aquí ya le enviaron. Muchas gracias. Pero yo le voy a enviar otra también acá para que la tengan. Un segundito. Esta yo no la puedo mostrar acá por motivo de copyright de YouTube. Right? Pero se las puedo enviar. ¿Ok? Miren acá. Ta, 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 ta. Aquí tenemos más ejemplos. Vayan todos al WhatsApp ahorita. Vayan todos a su WhatsApp. Y miren, acá tenemos, it says general rule. ¿La pueden ver? ¿Dónde dice general rule? ¿Ya están en su WhatsApp? Sí. Okay, very good. Go where it says general rule. There is a good reading. It says, in general, we just add ing to the end of a verb. En general, eso es lo que vamos a hacer. Agregamos ing al final. Y aquí tenemos más ejemplos, ¿ok? Así que necesito que pongan atención, porque aquí les acabo de enviar más ejemplos de verbos. Tenemos it,
eating, go, going, read, reading, right? Para la regla principal, right? Porque ahí van a estar, la mayoría de verbos están ahí. Luego tenemos verbs ending in consonant plus E. Aquellos verbos que terminan en consonante más E, que es la segunda regla que tenemos acá. This is dance, dancing. Write, writing. Write, writing. Que ya tenemos aquí writing. ¿Okay? Pero no teníamos ni dance, que es bailar, ni dance, ni write, que es montar. Así como el chico en la bicicleta. Right? ¿Lo pueden ver? ¿Lo están viendo? ¿Me quiero estar leyendo yo sola? Ok, muy bien. Luego tenemos consonant plus vowel plus consonant. Tenemos consonante más vocal más consonante. Esta no la tenemos acá. Pero no la tenemos explicada así, sino que es la última donde tenemos swing. ¿Ya lo vieron? Tenemos cut, cutting. Ahí tenemos otro verbo, cut. Cortar. Run, ya lo tenemos. Stop es nuevo. Stop, stop. Stopping. Right? Y luego tenemos verbos que no son estresados al final o no se pronuncia con una con un stress syllable al final. Right? Como happen, open, visit. Y sí tienen la regla de consonante, vocal, consonante al final. Pero el estrés de su pronunciación no es la misma. Escuchen cómo se pronuncia. Si yo digo open, yo no digo open, right? Es decir, open. Happen. Visit. Yo no digo visit. Si yo dijera visit, estaría incorrecto porque tendría, por regla, que agregar una T al final y no se hace. Right? Luego tenemos verbs ending in W, X, or Y, snow, snowing, fix, fixing, play, playing, study, studying, enjoy, enjoying, y etc. Right? Verbs ending in IE, die, lie, tie, tie. Cuando estamos amarrando las cintas o las corbatas, hacer un nudo, that is tie. Right? Tie. Tie your tie. Tie your shoelaces. Right? Then we have consonant plus vowel plus letter L. Y eso quiero que pongan atención. Y fíjense aquí en la imagen que yo les envié, hay dos banderitas. Pueden verificar de qué son las banderitas. One is from the United Kingdom. And the other one is from the United States. Right? So, the first one, y quiero que se acuerden de esto, right? Si ustedes ven un libro que tiene, por ejemplo, travel, y tiene travel con doble L, ah, este libro es inglés británico, right? Y si ustedes ven traveling solo con una L, oh, este libro es inglés también, pero es inglés americano. ¿Tienen alguna diferencia en el significado? No. Solamente en cómo se escribe. Recordémonos que los dos son ingleses, right? Los dos son idioma inglés, pero tienen ciertas diferencias lingüísticas. Right? We have to pay attention to that. Right? Pero significan lo mismo. Y la última, last syllable is stress. Begin, beginning, forget, forgetting, submit, submit. Right? Ahí tenemos más ejemplos. Now, what are we going to do? Vamos a hacer un ejercicio chiquitito. Ya tenemos un montón de verbos ahorita para que Brenda disfrute aprendiéndoselos todos en este día y esta noche. Aquí es donde me frustro y me quiero ir corriendo de inglés cuando empiezan los verbos. Claro que no. Ok, we have there the examples. Right? Voy a dejar de compartir esto. And what are we going to do? You have, de las cinco reglas que yo mostré acá, allá tienen más reglas y tienen más verbos, right? You are going to write two extra verbs for each of the rules. Ustedes van a investigar, right? Dos verbos extras por cada una de las cinco reglas que yo les presenté acá en la pantalla, right? So you're going to write two extra verbs for each of the rules. For rule number one,
two verbs. For rule number two, two verbs, and etc. Right? El único que tal vez les cuesta encontrar es die, lie, and tie. Right? Cuando ya han escrito sus dos verbos cada uno, right? Dos verbos extras en cada una de las reglas, vamos a tratar de después escribir una oración por cada uno de ellos para irlos utilizando. Right? No solamente aprendernos una lista de verbos y eso, no, lo vamos a ir utilizando. Right? Ahorita en grupo solo vamos a escribir los verbos. Right? Solo el verbo. Entonces vamos a ir a investigar, vamos a ir a ver qué más encontramos. Si encontramos o no encontramos, y eso es lo que vamos a traer. Exactamente nos vamos 10 minutos porque a las 9 vamos a pasar a asistencia y después de asistencia compartimos los verbos extras que han aprendido. ¿Ok? Vamos en grupo. Two verbs for every example. Two verbs for each rule. Exactly. So if I have here 1, 2, 3, 4, 5, it will be 10 verbs. Right? 10 extra verbs. Y no se valen los que ya tienen, porque eso ya los tienen. Ya se los di yo. So we're going to do a little bit more, right? So let's go. Everyone, los voy a poner para que se les haga fácil en equipos de 3. Por favor, traten de participar todos, que a veces solo uno está participando y los demás están calladitos. So please, let's get to work. Vámonos. Solo va un equipo en pareja. De ahí los demás vamos de 3 en 3. Let's go. 10 minutes. 10 minutes. A las 9 regresamos. Vamos. Tengamos lo que tengamos, a las 9 regresamos. Let's go. Vámonos, buena aquí, Estela. Aguir, Juana, por favor, escojan su equipo. Aira Donis, por favor, escoja su equipo. Aira Donis. Y el otro podría ser think, pensar. De pensar, think. Ajá. Bonita. Hola. Hoy a Vita le toca ir a hacerle un pieza a la escuela. Ok, baby. ¿Qué has hecho? Thinking. Pensar. Lo siento, no quería asustarte. Ay, ay, ay. ¿Qué has hecho? Usó mi coleta de pelo mágica para rapar. El otro dice verbos que finalicen. Ay, Padre Santo. ¿Cómo podría ser? Attending. Attending. Fíjate que yo realmente, por así como les explico, la teacher no mucho me los puedo. Yo sé si me los puedo como el gerundio, porque más o menos los escribo, bueno, los escribo así cuando trabajo. Por ejemplo, attend, solo agregarle ING, attending, que es el gerundio.
Uh-huh. En ese creo que también iría como el watching. Watching, ver. Yeah. Uh-huh. Beating. Being. No sé cómo se pronuncia. Por ejemplo, ask. Asking. Uh-huh. Asking. Uh-huh. Quiero ver qué otro. App. Adding. Se podría decir, ¿verdad? Adding. ¿Cuál adding? Add. ADD. ¿Y qué significa? Añadir, no. Agregar. Adding. Agregando. I am adding. Yo estoy agregando. She is adding. Ella está agregando. Advising. Pero no sé si es de. Espérate. Ese que acabas de decir. ¿Cómo? Advising. Uh-huh. Sería en la segunda regla, entonces, porque se escribe advise, ¿verdad? Advise. Sí, porque como termina con la E, ahí en la segunda. Ajá, E. Se le quita segunda. La E y sería advice. Ajá. Ahí va advising. Ajá, ajá. Como advising, termina, ajá. Terminan en in, advice, uh-huh. Pero. A ver, finaliza en in. All right. No, pero advice. Pero la segunda dice de que si termina con E, se le agrega ING y se le quita la E, dice. Ajá, sería advice, advising. Advising. Quítale la E, uh-huh. Y le colocas ING, advising. Ajá. El otro podría ser. ¿Qué otro ejemplo? Espera, vamos a ver. Que termine en E, ¿verdad? Ex. Y and W. Ok, six. ¿Cuánto? Aquí. Six de reparar. F y X. Fix, ajá. Fixing. Fixing. ¿Por qué no salen libros, verbos en los diccionarios? Sí están los verbos. Lo que pasa es que tenemos que, como son diccionarios, ya le está pidiendo que usted sepa la palabra que va a buscar. Usualmente, dependiendo del diccionario, al final de los diccionarios hay lista de verbos. Busque al final. Es que ese es uno como muy sencillo, quizá. No, no importa. Siempre traen listas de palabras al final. Como glosarios, listas de verbos, listas de adjetivos, de abreviaciones. Busque. Tal vez ahí encuentre. En la tercera, Ana y Marina, flying. Ya de verbos, niñas. Aquí está. Ya ves que ahí está. Ok. I leave you alone. I will go with another group. Voy con otro grupo. You're welcome. So, tenemos fixing. Fixing, ajá. Flying. Sí. ¿Cómo se escribe? Fly, F-L. Y. Sí. Fly. F-L-Y. Ajá. Blow es como ir volando en el. Blowing kiss es como. No sé cómo se dice, pero ¿se acuerdan ustedes de una canción que decía Blowing kiss, in the wind? Es como enviarle en el aire, algo así, pero es blow. Y habrá un verbo que termine en W. Eso estoy buscando. Draw. Espérame. Quiero ver esa. Draw está draw, en W. De dibujar. No. Sí. Draw. ¡Ay! ¡Me encuentro! Ya les digo, espérenme. Employ. Uh-huh. Estos eran verbos irregulares. Follow. ¿Cómo? Follow.
De seguir. Seguir. Follow. Esa se escribe, follow me. Esa se escribe F A O L L O W. Follow. Following. Yeah. Sí. No sé qué bye. Otro. Bye. Bye. Urbanizar. Like, ah, no, eso lo habíamos visto, vea. Uh-huh. ¿Dónde está? Ah, no, eso. Correr, que es hide. Es que ese no. Bueno, pues cabal, como no. Es que no lo conozcamos, no quiere decir que no existe, niña. Sí, cabal. Es que pues sí. Pero eso. Aquí lo vamos a aprender a conocer. Exactly. Entonces, ya lo tenemos todo, solo los de ajá. IE nos faltan. Pero el este era bye y hi. Bye, pero sería V y V. Ah, ok, V. Ahí donde me quedaba la duda. V. Entonces sería bye. ¿Existe? ¿Cómo se escribe? V-I-E. Y le quitamos después solo la I y le agregamos la Y. Ah, pero no sé qué es eso. Ay, ya lo voy a buscar. Pues sí, lo busquemos ahí. A ver, debía que. Yo lo. Ah, también está Thai. Que usted había está dicho, ¿ve, Aide? Ajá. Sí, el primero que les dije. Pues, tres tengo yo: Thai, Bai, Hai. Thai. Ya nos vamos. No. Teacher. Con lo que terminamos. Sí, sí, ya los tenemos. Excelente. Very good. Let's go. Bye. Don't worry. Be happy. Let's go. Okay, guys, but I have a mute here. No, let's go ahead and continue. Vamos a esperar a los demás que ya van a venir de sus breakout rooms. Veamos. Okay, so let's see. We're going to write here, right, our verse. What are the verses that you found? I'm gonna put here in the chat. Hoy Zoom está raro. ¿No sienten que Zoom está raro este día? No ata las opciones, vea. Es que, bueno, aquí en lo que le mencionaba que se fue la luz. No, pero yo digo Zoom, que está raro, Zoom. Zoom, uh-huh. Está raro. Ok, let me check here. Aquí está el chat, por fin encontramos. So, what are we going to do here in the chat? I'm going to write the first rule. Yo voy a escribir las reglas, right? I'm going to write the first rule.
And you guys, todo, una persona de su equipo, va a escribir los verbos que encontraron. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a escribir? Su forma infinitiva y a la par, la forma completa. Ok, so we're gonna do that right now. Ok, so we're gonna do that in this moment. For example, if I have buy, right, I'm gonna put next to buy, buy-in, right? Pero vamos a ir por las reglas. So we're gonna start with rule number one, right? Most verbs add ing. That is the first rule. So write your examples. Most verbs add ing. Alguien del equipo, de cada equipo, que escriba sus ejemplos. Fatima, the want for us? I'm sorry? Do you want for us, for our team? Okay. Vamos, vamos, vamos. ¿Y cómo? Sería para la... For the third one, the spelling room. Ahí está ya la primera regla. Most verbs add ing. Aide, perdón, Aide y Daniela. ¿Quién de nosotras tres primero? Como ustedes gusten. Si quieren, empiezo yo. Ok. Los tres. ¿O solo uno? Los tres. No, de la primera. Lo que he encontrado de la primera. Most verbs add ing. Solo un verbo encontraron. Finding. That's it. Nadie más encontró nada. Find, finding. Think, thinking. Very good. Attending. No me escribió el infinitivo, Leonel. Gerardo. Attend, attending. Abuse, abusing. Base, basing. Dance, dancing. Make, making. Muy bien. Dance ya lo teníamos. Very good, Fátima. Fátima's group. ¿Y los demás? ¿No tenemos nada? ¿Solo había tres grupos? No, había cinco grupos. Vamos, one more minute. No, 30 seconds, this is easy. Yo sé que ya tienen las respuestas por ahí. Ya pasó lista, teacher. Ay, para eso lo saqué temprano, permítanme. Gracias, Aide. Por gusto, yo. Ok. Ana Alicia Valle de Molina. Presente. Brenda Yamilete Estrada Torres. Brenda. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Daniela María Ramos Ramos. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Fátima Joana Tejada Candelario. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Aide de la Paz Santos Vázquez. Aide de la Paz Santos Vázquez. Me trabo. Presente, teacher. Es que no podía. Ok. Jair Adonis Martín Molina. Presente, teacher. Jonathan Alexis González Torres. Aquí voy, teacher. Juana Cristela Euseda García. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente, teacher. Miriam Arely Romero Luna. Sandra Marisela Cepeda Alfaro. Present. Santos Alberto Chicas Juárez. Teresa de Jesús Ramos Santos. Verónica presente. Esmeralda Martínez Dueña. Presente. Thank you. Now, we're going to continue here, right, with the class, right? We have here the examples for number one. Veamos los demás ejemplos, right? Sálgase y vuelve a entrar, Leonel. Oh, okay, we have do, doing,
Work, working. Build, building. Behold, beholding. ¿Qué es behold, Gerardo? Cuéntenos. Cuéntenos a todos. Behold, beholding. ¿Qué encontraron? Gerardo, es como comportamiento. Contemplar, perdón. Contemplar. Contemplar. Muy bien. Thank you very much. Behold, beholding. Brand, branding. Muy bien. Talk, talking. Read, reading. Leak, me parece, deshabilitado. Okay. Build, building. Very good. Now, we go with next rule. Yes, Marina? What's the meaning? Branding? Or brand? Branding. For example, this bag has a brand. This is a brand. This is a brand. Okay. So when I create a business or a company, I need to brand my products. Right? No creo que el chocolate prestivo haya aquí. Right? I need to brand my products. Right? So I am branding my company. Right? Estoy nombrando, dándole una marca. Right? Estoy marcando. Teacher. Yes, Jonathan. I got a question. Mm-hmm. What is the difference of brand or trading? Trade is totally different, Jonathan. Trade what is to different. Trade. Yes. Trade is to exchange. For example, when we are going to trade something, right? We exchange. Hacemos un cambio. Right? When we trade, we are, for example, right? I have this cell phone, right? But I don't like it anymore, but it's good. 9 out of 10 is good, right? So I am going to trade this phone on Facebook Market. Okay? So I am going to sell this cell phone. And Marina is going to buy it, right? So that would be trading, exchanging products for money or for another product, right? That is the meaning of trading. It's not similar to branding. No es similar a branding. Okay, I mean, thank you. Very good. Thank you so much for your question, Jonathan. Muy buena pregunta, right? Now, we go with second rule, right? Most verbs ending with E, vamos con las, todavía no he empezado, Juana Cristela para la segunda regla, okay? Most verbs ending with E, erase the E and add ing. A los verbos que terminan con E, le quitamos la E y luego agregamos ING. ¿Cuáles son esos verbos? Vamos por pedacitos. Vamos por reglas. No hagan relajo, sino ustedes solo se van a equivocar. Y todos los verbos los van a poner en la misma regla. Y no es, se supone que no vamos a hacer así, porque si no vamos a confundir. Se van a confundir, si puedes. Aide, ¿sigue usted o sigo yo? Siga usted, no importa, dele. Él, este póngalo. Yo poner uno y usted otro. Eso. Come, coming, give, giving. En esa palabra, give es muy buena. Give. I am going to give you my cell phone. No, entiendo. Lo único que tengo. Right? Awake, awaken. Very good. What's another verb? Vamos, vamos. Juana, escriba los mismos que terminaban con E, escríbalos de nuevo. Cópielos y péguelos de nuevo. Solo los que terminan con E y les quitó la E y les agregó ING. Care, caring, write, write. No, write, ya lo teníamos, Karen. No me haga trampa. Care, caring, make, making. Making ya lo teníamos. ¿Ustedes creen que ya no me acuerdo los verbos?
Sí, ya lo teníamos, Aide, no, no me da trampa tampoco usted. Ah, ok. Ah, ahorita, teacher. Ustedes dijeron que no me iba a fijar. Abuse, abusing, base, basing. Bake, bake, oof, delicious. Bake, baking. I'm going to bake a pizza. Yes. Arrive, arriving. I am going to arrive at the supermarket at 10 a.m. tomorrow. Okay. Finalizamos. Veamos la regla número 3. Right. First ending in X, Y, W. Choosing. Good. Confuse, confusing. Complete, care, and divide. Advise, advising. Excellent job, guys. Very good. Ahora, verbs ending with X, Y, W, add ing. Okay? Ahí va la otra regla. Vamos. Right. Verónica, mira el deletreo de ese verbo que puse acá. Fix, fixing, fly, flying, play, playing, fly, flying, reply, replying. Cuando ustedes les están escribiendo un mensaje de texto en WhatsApp, no van a decir, I am going to answer. No, porque answer es responder, ¿verdad? Pero ustedes no van a utilizar answer, ustedes van a ocupar reply. Ah, I didn't reply to the message. I hate him. Ah, no me entiendo. Right? I didn't reply. Van a utilizar para todo lo que sea tecnológico, utilizan reply. Snow, snow. Eso yo lo di, snow. Say, say, carry, carrying. Ajá, muy bien. Very good. Next rule. Siguiente regla. Right? Consonants. Right? Voy a poner un ejemplo acá. Right, crying. Verse ending with, oops, sorry. Verse ending with consonant plus vowel plus consonant. Todos pueden quitar el micrófono, activar su micrófono, perdón. Yes, teacher. Yeah. Yes. 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 Leonel, usted yes. Todavía no puede. Yes, teacher. Bueno. Okay. Now, let's see. Get, getting. Piense que el verbo get tiene más de 20 significados distintos. Así que no vayan a casar get solamente con un significado. Ban. Banning. Uf, ese es bien famoso, ban en redes sociales, Karen. I am banning this account. This person is toxic. I have been banned. Me han bloqueado de una red social. Sí, así se utiliza. Cut, cutting, flit, flitting. ¿Qué es flit, Joanna? Cuénteme. Not, not, yes. Drop, dropping. Mm-hmm. Revolotear en not, and the meaning of not is anudar. And fue lo que encontré. Sí, like bien. That, como verbo. Cuéntale dónde encontró ese verbo.
en un libro viejísimo. Verbos. Look. Very good. Excellent. But those are good verbs, right? Trump, yo no Trump. Quiero. We all want that book. We all want that book. Okay. Daniela, no. Te lo vendo por los Bitcoin. Broma. Okay. Let me see. Now, the last rule, with the last rule, you are going to find maybe one more verb. Forgetting, sitting, sit es bastante usado. Forgetting, olvidar, okay. Y el último, right, the last verb, it's verbs ending in and IE, right? Delete IE and add YING, right? So what do you find? Encontraron otro, me van a sorprender. Buying, muy bien, Daniela, good. Drying. Pero mire, Fátima, ¿cree que dry está en esa regla? ¿Qué le ve ahí a dry? No, I'm sorry. Okay. Buying. ¿Qué es buy? Oh, bien. Casi ni pronunciamos esa palabra muy bien. Aide nos comentaba que era rivalizar. Yes, it's like compete against someone. Usually, right, when we have in the classrooms, right, we have the best student, number one, and the second student, right, they are always vying. They are competing against each other, right? Muchas veces los estudiantes compiten contra ellos mismos. That is vie. And what is hi or here, Juana Cristela? ¿Qué es eso? Juana Cristela, what is hi? Verónica, what is hi? Apresurar. Okay, yeah, like. Let's go quickly. Go quickly. Hey, let's go. Right? Pero nos vamos rápido. I am hiding right now. I am hiding. Me estoy yendo así, miren, rapidísimo. I am hiding. Very good. And what is belie? What is belie? Desmentir. Desmentir. Muy bien. Very good. ¿Qué te manda flash? Tenemos tres verbos, right? Lo único que hi, que significa go quickly, right? Este es un verbo que es, como le digo, como inglés antiguo, que lo van a ver sobre todo como en cosas así como libros como la Biblia. Ahí es donde van a ver ese tipo de ¿ya han leído la Biblia en inglés o tratado de leer la Biblia en inglés? Es un relajo. Hay un montón de palabras que se dice, ¿qué es eso? Y esta letra se dedica a eso, ¿right? Porque es totalmente distinto. Hay muchas palabras. Ni en por español, ejemplo, ni menos en inglés. Llamo dos. Entonces, por ejemplo, en español. Hoy día yo les diría, I am going quickly. Me estoy yendo ya, ¿right? Me estoy yendo así, rapidito. Pero antes decíamos, I am hiding. Right. Miren qué diferencia. Right? Miren qué diferencia. Ok, muy bien. So we have those verbs. Right? La única forma, como decía Brenda, que lastimosamente ya no se pudo conectar. Right? La única forma es practicándolos. Ok? No se olviden de estas listas de verbos. Practíquenlos. Right? We need to practice them. Right? Y sí, van a terminar como los emojis que he puesto ahí de ahí. Sí.
Okay, now let's continue. Right? We have here, we practice the spelling rules of the verbs. Right? Now, we just make a summary. Un summary es un como un resumen chiquito. We have the uses for present continuous, things that are happening now, temporary situations, right? Future plans. We also have the structures, affirmatives, negatives, and interrogatives. And the time expressions that we use, right? Now, at the moment, today, this week, right? Y miren acá nos dice en el resumen que la posición en la que vamos a utilizar esas time expressions or time phrases, it's at the end of the sentence, right? She's staying with her aunt this week. She's staying with her aunt now. She's staying with her aunt at the moment, right? So we have four examples: now, at the moment, today, this week, right? Este es como un, solamente un resumencito chiquito, right? De lo que hemos visto del present continuous, right? Now, we're going to do some examples here. Quiero que hagan unos ejemplos, right? With what you already have, right? Solamente para que apunten más time expressions. Permítame que esta computadora se lo. Right? So, we saw this summary. Now we have this. It says, we use the present continuous with time expressions such as. Can you please read the time expressions, Fatima Joana? Time expressions such as now, at the moment, at present, today, tonight, this morning, afternoon, evening, this week, month, year, and why? And why? Very good. This morning, this afternoon, this evening, this week, this month, this year, and why? Right? Now, usually, and like, yes? When we use while, it's like in a moment. Yes, mientras tanto, durante, while. While I am speaking English while I'm listening to Anna. Now we have these time expressions. Anna, can you read the second bullet, please? Yes. These time expressions have two following basic positions. At the very end of sentences, that is the in very the complement. That is in the complement. In the complement. Very good. Mm-hmm. So what are we doing here, right? We are practicing just phrases, time phrases that we're going to use. Those time phrases are very important. Estas son para, díganme, son para actividades que estamos haciendo en el momento de hablar, right? Ahora, veamos aquí un ejemplo. Vamos a hacer un diálogo, definitivamente, right? Pero veamos esta conversación para que tengamos una idea de lo que vamos a hacer. Okay, we have Ryan and Raul. Ryan and Raul. Can you see the conversation on the screen? ¿Pueden ver la conversación en la pantalla? ¿Sí? Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Ya le voy a decir en qué página está para que lo puedan también en su libro si lo tienen impreso. Just give me a moment. Aquí está cargando el libro. Creo que mi computadora tiene page, complejo de aragana. Page 31. Thank you, Fatima. You're so kind. Thank you. Now, I am going to read, pay attention, and then we're going to practice. Okay? Pongan atención a cómo va estructurado porque van a hacer algo similar en parejas o en grupos. Ryan and Raúl.
Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on the traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, now what are we doing here? What are the tenses that we have in bold? ¿Cuáles son los tiempos que hemos puesto en negrita, in bold? Tiempos verbales, ¿cuáles podemos identificar? Pasado, futuro. And progressive. Present, progressive, and? Present continuous y present progressive es lo mismo. Es lo mismito, como dice mi mamá. Right? ¿Qué otro tiempo podemos ver? Veamos la conversación detenidamente. Presente simple. Simple present. Simple present. Thank you so much, Jonathan y Fátima. Simple present. Tenemos ahí una combinación del presente progresivo y del simple present, right? Now, esta conversación es algo que están haciendo en estos momentos, right? Ellos están hablando sobre qué están hablando. What are they talking about? About their schedule. About the schedule. Schedule for what? Activity. For work. For work, okay. What are they going to do? What are they doing? They are planning a video conference. They are planning a video conference. Yes, I did? They are describing her activities. They are describing their activities? Yes. Yes, very good. And after that, right, what do they talk about? What is the second topic? The conference that the team doing is doing right now. The conference that the team is doing right now, perfect. Right, that's what they are talking about, right? They have different activities that they are practicing. So what you're going to do right now is to try to do a combination of this. Miren acá, en la primera parte, right? Let me take a look at this. In the first part of the conversation here, mostly they are using present progressive, okay? In the second part of the conversation, right, they are using simple present. What are they describing in the second part? What are they talking about? ¿De qué están hablando en la segunda parte? Like a routine? They are talking about routines. Exactly, Anna. They are talking about routine. Things that they do every day. Right? Or usually. Right? They are talking about a schedule. Right? So they are using simple present for that. Right? So what are you going to do? At this moment, right, you are going to work in groups and you are going to write a conversation. Van a tratar, right? Van a tratar, escuchen bien, you are going to try to write a conversation in which you combine, right? In which you combine present progressive and simple present. Okay? Van a tratar de combinarlo. No importa si está malo, inténtenlo. Este es el primer intento que vamos a hacer de ese tema. Simple present versus present continuous, right? Versus dice, pero en realidad lo estamos juntando. Así que no es un versus, sino que es una combination. Right? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes? Yes, teacher.
Okay, vamos a intentarlo entonces. Let's go. Remember, I am hoping from team to team, right? To see if you have questions. Estoy de grupo en grupo, right? Para ver si tienen preguntas. Right? Si no tienen, me quedo ahí un ratito yéndolos. Right, vamos a recreate here. Solo va un grupo de tres, ¿okay? Y los demás vamos de dos en dos. Let me see here. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. I was pasting the picture and I don't know if I get into the rooms or I am the one or Jonathan. No, ahorita ya está yo. Okay. Awesome. Hola. Hi. Hola, Jonathan. Hola. Gerardo, ¿verdad? Yeah. Good evening. Pongamos para cambiar el párrafo, si quieres. Ah. Good evening. Good evening. Teresa. Uh-huh. And me. Good evening, Veronica Esmeralda. How are you doing? Sleeping. Entonces sería good evening, Teresa and Verónica. And Gerardo, because hi, Gerardo. If you want, you can write Teresa Verónica and we make only one paraphrase. Solo hacemos un párrafo con esa información. Okay. Entonces, Susana, good evening, Susana. What are you doing right now? What are you doing right? What are you doing right now? What are you doing? What are you doing tomorrow? Podemos poner. Tomorrow. What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? Quiero ver. Verónica. I am. ¿Con quién estaba? Con Edwin Leonel. Permítame, entonces lo voy a poner con alguien más. Vaya. Vámonos para el grupo de Ana y Jonathan. ¿Ok? ¿Y cómo hago? Yo la voy a mandar ahorita, mira, ven, bien bonito. Ah, bye. Bye. Now, for example. What are you doing right now? Mm-hmm. Good morning. Aquí good les mandé aquí a Daniela para que les ayude. Vaya, gracias. Que nos ilumine. Ay, Dios. En vez de similar podríamos usar almost like. ¿Cómo? Para decir
como similar, podríamos decir casi como. ¿Qué quieren decir? Cuéntenme. Casi como el del libro o similar al del libro. Similar to the book. Similar to the book. Okay. Similar to the book. Ay, ay, ay. ¿Podría ser la pregunta en presente simple? Digamos, como que si sería que sería por trabajo. Si, digamos, si usted está escribiendo algo parecido a lo del libro, ¿sería siempre de trabajo o cómo? What do you want to say? For example, could be, did you make about your work? Or... Pero ¿por qué esto estoy diciendo pasado? Si la regla es utilizar present, progressive, and simple past. Eso es lo que debemos de manejar en este momento. Sí, sí sería, do you make? It's in present. Do you make? Do you make about your work? Do you make a report about your work? Okay. Or... Do you make a report about your work? Muy bien. Excelente, señor Jair. Buen ejemplo. Do you make a what? I'm sorry. Do you make the report about your work? Yes, Jair, actually, ay, pero la respuesta va a ser igual con ING. Do you make a depende. Yeah, because si tiene la respuesta, do you make? So, do you make the report about your work? Yes, actually. I make the report. Sería con presente, no con ING. I make the report. Yes, actually, I make the report because I forgot how to say entregar. Deliver. Yes, deliver. Deliver to my boss. Y entonces ahí dice, will I send in to the document to custom? Y nos vamos a la siguiente parte entonces. Y tú contestas. Working. Ajá, I work in the same company or in the solo dices I am working. I'm working en el nombre de la compañía.
In the park, lo voy a poner nada más. I work in the park. In the park. Port. P-O-R-T. Port. Puerto. Port. In the port. De ahí vamos a lo siguiente. Hey, ahí te pregunto yo, what time do you usually to drive for the port, right? Espérame. Okay. I usually arrive at 8 o'clock. 8 o'clock. And sería inicio chequeando en I check. I check the. Pero ahí tienes que contestar la pregunta. A las 8, pongamos, 8 a.m. Sí. Teacher, tenemos una pregunta para hacerla. ¿Que a qué hora empezará la reunión? Está bien así. What time they start the meet? What time? Uh-huh. What start time? Bye. Quiere hablar de la reunión, right? The meeting. Uh-huh. The meeting. What subject is the meeting? Are you with the, what is it? The meeting. ¿Qué es la reunión? Eat. Eat. Ok. Y si estoy utilizando what time, es porque quiero usar qué tiempo. ¿Progresivo o simple present? Simple present, porque empezará. Simple present, ajá. Ok. Ajá. Simple present, muy bien. Y si tengo eat y sé que voy a utilizar simple present, ¿cuál es el auxiliar que debo utilizar? Do or does. It's that. It. That's okay, muy bien. Uh-huh. I have to use that. Entonces ya tengo que voy a utilizar it, voy a utilizar that, right? Y usted quiere preguntar what time, right? What time? Después de esto, what time, ¿qué debemos escribir según las estructuras que hemos visto? Como dice la pregunta, sería does. Does. Does it, ajá, pero en este caso nosotros queremos mencionarlo, ¿verdad? Does the meeting. ¿Cuál es el verbo? Empezar, start. Start. What time does the meeting start? Ahí está. Okay. Miren qué bonito. Does the meeting. Thank you, teacher. You're welcome. Siempre acuérdense de lo que ya aprendieron. ¿Ok? Ok. Bye. Very well. What time does the meeting start? The meeting start. Mm-hmm. Mm-hmm. At 8 a.m. Mm-hmm. A.m. Vaya, espérenme. Sí.
Vaya, pero aquí podemos poner entonces el... espérame. Quiero ver. No sé si le hago la pregunta. Can you help me? Si puedes ayudarme. ¿Puedes ayudarme? Can you help me? Can you help me? Y que me diga, no sé si... Yes, I can. Yes, I can. Digamos, no hemos ocupado lo del... ¿cómo que se llama? Como no, ya utilizamos el presente continuo. Uh-huh. Ajá. ¿Y el simple presente? Ah, sí, ya lo ocupamos. Uh-huh. Vaya, pero no sé si seguimos o lo dejamos. Dice que sea cortita o tiene que ser larga. No, que sea corta. Okay. Esa puerta está bien. Ya terminaron. Yes. Sí, la decimos, sí. Sí, tenemos un par de minutos antes de irnos. Por good morning, Karen. What are you doing right now? Good morning, Marina. Well, I am planning a meet with Sales Person. Oh, the meet with new salesperson. Teacher, eso no sé si está bien. Where are meeting? ¿Qué queremos preguntar? ¿Dónde será la reunión? ¿Dónde? ¿Dónde? Where? Where are the meeting? Where? Si dijimos que the meeting era it, sería are, am, or is, Marina. ¿Cómo? Perdón, teacher. Si dijimos que the meeting, la reunión, right, the meeting, era el sujeto it, right? Dijimos que era it, acá. Con it, tengo que decir it is, it are, or it am. ¿Cuál es el correcto? It is. Ok, ¿cuál es? Entonces, where is the meeting? Where is the meeting? Ah, es que es que nosotros lo tomamos como que donde nos vamos a reunir, ¿verdad? Ajá, pues sí. Where is the meeting? Uh-huh. Okay, here in San Salvador. Very well. What time does the meeting start? At 8 a.m. Can you help me? Yes, I can. Finish, teacher. Okay. Very good. Sí. Y hemos utilizado. Ah, ya nos vamos. Vamos. Teacher, no hemos terminado. ¿Quién la olvidó, Fátima, Joan? Yo dije, nos olvidaron aquí. ¿Quién la olvidó? Todos trabajando y he olvidado. Con el tiempo restante aparecía ahí puro cero. Sí, lo que pasa es que estábamos ahí con la señorita Karen y la señorita Marina un ratito. Así pasó. Ok, thank you, Joana. Dije, ¿qué te pasó? Falsa alarma, Yair. Hay un meme que así dice, atrapado, perdido. Perdido. Ok, vamos.
Vamos a ver acá entonces. We have the conversation. Tenemos la conversación. Right? Ya la mayoría la tiene. La vamos a traer. Vamos a seguir trabajando con la conversación mañana. No hay ningún problema con eso. Vamos a seguir trabajando. Mañana vamos a ver ejercicios específicos de la combinación del presente simple y del present continuous. ¿Ok? Entonces mañana es como que vamos a ir viendo a dónde lo vamos a utilizar. Vamos a hacer primero una revisión del simple present y luego lo vamos a ir mezclando. ¿Ok? Ahora, en estos momentos a sus chats de WhatsApp le voy a enviar dos cosas. Esto es, permítanme, vamos a poner aquí un momento. Right? And now we're going to continue with the class. Right? Continuamos con la clase. Right? In the class tomorrow we're going to continue with the practice. Let me go ahead and send it here. Right, one moment. And tomorrow we are going to continue with the conversation. Ya le voy a pasar la lista también. Un segundito. This one? Permítame. Solo quiero ver una cosa. ¿Cuántos stickers están cayendo, Ticho? No sé, ¿dónde me han de sticker? Yo envié los libros, pues. Yo envié los libros. ¿Cuántos stickers estoy viendo? ¿Quién nos exhibió? Jonathan. Ok. Now you are receiving right now. You are receiving right now the two books over there, right? Ahí los revisa. Ahora les paso la asistencia rapidito, right? Ana Alicia Valle de Molina. Presente. Brenda Yamilet Estrada Torres. Daniela María Ramos Ramos. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Fátima Joana Tejada Candelario. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente, teacher. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente, teacher. Jair Adonis Mártir Molina. Jonathan presente, Alexis teacher. González Torres. Juana Cristela Euseda García. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carles Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente, teacher. Miriam Arely Romero Luna. Vamos a ver acá, perdón. Sandra Maricela Cepeda Alfaro. Presente. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Y Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Luego este día presente. Solamente me quedo con Karen Janet Cruz Valiente. Los demás nos podemos retirar. I see you guys tomorrow, right? So have a beautiful night. Bye-bye. Vean los libros, descárguenlos. Bye-bye. Okay, take care. Good night. Good night. Bye-bye. Bye, Jonathan. Jonathan, desconéctese. Jonathan, desconéctese, por favor. Thank you. Hola, Karen, ¿qué tal? Hi, teacher. ¿Tiene alguna pregunta, Karen, acerca de la clase, algo que no haya entendido, en lo que le pueda ayudar? Yo siento que mi problema es en la pronunciación. ¿Y qué ha estado haciendo para la pronunciación usted? ¿Cómo ha estado mejorando? Cuénteme. ¿O qué ha tratado de hacer? Ay, pues, la verdad, verla usted para ver cómo mueve
cómo articula los labios, la pronunciación, pero sí, sí, yo no sé por qué a uno le cuesta, ¿verdad? Por ejemplo, a mí esa palabra es sketchu, fue una de las que me costó aprender. También la absolutely fue otra que me costó. Carefully, ajá, cuidadosamente, carefully, muy bien. Ajá, todas esas fueron las que me costaron, pero hay un montón le va a costar, no se preocupe, usted practique. Ah, ok. ¿Y qué le iba a preguntar? Ah, vale. Obviamente, como estamos aprendiendo. Sí, claro. Y mi pregunta, teacher, es, ¿usted determina si uno puede seguir avanzando o realmente tiene que quedarse a modo de que entienda? Porque, por ejemplo, hoy nos costó armar, por decirlo así, una oración. Entonces, tengo esa duda, si para seguir avanzando, ¿usted lo determina o uno puede seguir a medida que vaya entendiendo? Usted me quiere decir, por ejemplo, si usted siente que no está, que no debería ir al módulo 3. No, o sea, si digamos que hasta cierto punto, sí, más o menos lo entiendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero tengo miedo de seguir avanzando y después no entender. No sé si es normal o... Eso es normal, no se preocupe. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Karen? Usted cuando estaba creando su conversación con Marina, las dos estaban pensando en español. No estaban pensando en la función del inglés. Cuando yo le doy a ustedes una regla gramatical, estoy diciendo, no solamente utilicen el simple present o el verbo to be, sino que yo les estoy diciendo, vale, lo van a utilizar para esto. Si usted quiere decir algo que tiene que ver con esto, va a utilizar este tiempo. Entonces, ustedes están preguntando por un horario, un tiempo, schedule. ¿Y qué tiempo utilizamos para decir schedule? Simple present. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ustedes no estaban pensando en la función. Creo que ustedes estaban pensando en traducir de español a inglés. Ese es el problema. Si usted empieza a ver las funciones del idioma en vez de la traducción del idioma, porque no estamos queriendo ser técnicos en traducción ni nada. Queremos aprender a hablar, right? Entonces, si usted ve la función, la teacher dijo que si yo quiero hablar para expresar algo que está pasando en este momento, que utilizar el present progressive, right? Entonces, eso utilizo. Me recuerdo de la estructura, right? Ya me recordé de la función, right? Cosas que están pasando al momento que yo hablo. Eso es, estoy escuchando. I am listening. ¿Qué estoy escuchando? I am listening to the class, right? Porque estoy utilizando present progressive. Entonces, primero, yo digo, ¿qué es lo que quiero decir? Right? Cuando yo les pregunto, ¿qué es lo que quiere decir? Es porque yo quiero saber qué quieren hablar. Porque a veces ustedes quieren que les traduzca. Y no es de traducir, sino hay que saber qué función. ¿Me quieren hablar de una rutina? Simple present. Right? Por ejemplo, uh-huh. Jair estaba diciendo, ¿y cómo digo que yo hice un reporte? Eso es en pasado. No hemos visto pasado. Yo hice un reporte. Pero si yo lo hago toda la semana, ¿qué es lo que pasa? Tengo que usar simple present porque es una daily routine. Uh-huh. Entonces, así. Ajá. Yo creo que el error que cometemos, pero es que hasta cierto punto tiene que entenderlo, es que, vaya, por ejemplo, cuando leemos algunas conversaciones, sí tenemos que traducir algunas palabras que no entendemos para poder entender en sí toda la oración. Porque como no... No, eso entonces, es normal. Pero lo que usted está haciendo es al revés. Si usted tiene la palabra en inglés, por ejemplo, si tiene ahí atrás de mi cabeza, dice beginner. ¿Qué beginner? Uh-huh. Yo lo busco. Ok, beginner. Yo lo he hecho también. Y todavía aún lo hago. Hay palabras que no las entiendo. Voy y digo beginner.
Ah, dice principiante. Muy bien. Ya sé qué significa beginner. Pero yo no voy a ir y voy a decir, ah, computadora. Ah, quiero, usted está haciendo al revés. Está bien que usted busque las palabras en español, pero usted está haciendo al revés. Usted está queriendo traducir todo lo de español a inglés. Y sí, lo que pasa es que las estructuras gramaticales no son iguales. Español, español es mucho más difícil que el inglés. Mil veces difícil. Porque el plus con perfecto del no sé qué, del no sé cuánto, yo no me lo puedo. Mi español es bien salvadoreño, entonces bien difícil de ver esas, ¿cómo se dice? Esas estructuras. Por eso es que no lo encontramos a veces. ¿Y qué quiere decir? ¿Y cómo se hace? Porque no existe en inglés tal vez esa estructura. En inglés solo tenemos presente, pasado, futuro. Tres tiempos. Que cada uno de los tiempos se ramifica, es cierto. Hay ramificaciones. Hay, por ejemplo, el presente. Tenemos presente progresivo, presente perfecto, present perfect, right? And present, present continuous, present perfect continuous. Ahí tenemos tres que se le despegan. Pero en español tenemos un montón de tiempo, que, ¿para qué le digo? Más que la voy a asustar. Entonces trate eso. Lo que usted está haciendo es correcto. Usted tenga su cuaderno donde tiene el vocabulario, hágalo. Usted tiene una palabra que se dice, ¿qué significa eso? Yo lo busco, lo anoto, escribo, trato de escribir una oración con esa palabra. ¿Estás escribiendo oraciones con las palabras que estás consiguiendo? Por ejemplo, yo digo, beginner, principiante. Beginner, principiante. I am a beginner. ¿Eh? Soy un principiante. Ah, ¿en qué es el principio? I am a beginner in English. ¿Eh? Entonces ya voy armando una oración y ya estoy utilizando la palabrita que yo no sabía, ya la estoy utilizando en una oración que ahora sí sé cómo decirla en inglés. Pero no se preocupe, porque ¿cuánto tenemos de estudiar? Como 6 semanas, ¿verdad? 6, 7 semanas y ya yo creo que hay cositas que ya las puedes hacer. Sí, se ha avanzado bastante. No se preocupe. Yo el primer mes quería dejar la carrera y mírenme aquí. A todos nos pasa, a todos nos afligimos. Si usted fija, si usted ve lo que envié, es que si puedo, enviando, ¿cómo se dice? Stickers. O sea, si usted se fija lo que envié arriba, ahí los libros que envié, en el que envié de ¿cómo se dice? De imágenes. Usted va a ver ahí, va a adquirir más vocabulario. Y si se fija, ninguna está traducida. En el que dice starters. Starters. Entonces, ni una palabra está traducida. ¿Por qué? Pero, okay. Si usted lo ve, no se lo puedo mostrar aquí por motivos de copyright, pero si usted ve, está la imagen y la palabra en inglés. Y usted va a decir, cocodrilo. Entonces, cocodrilo dice crocodile. ¿Qué es lo que va a ir a hacer usted? Usted lo va a ir, y si quiere saber la pronunciación, sí, memorizando, claro, muy bien, pero para la pronunciación, que todas esas palabras no las vamos a ver en la clase, porque vamos a ver tal vez un porcentaje de ellas. Usted va a tomar la palabrita y la va a poner en el buscador, que no puedo mencionar aquí por motivos de copyright. Va a tomar la palabrita y se va a ir a ese buscador famoso en internet, la va a poner. Y cuando la ponga, pues va a poner, por ejemplo, beginner, y a la par, pronunciation. ¿Okay? Y cuando usted hace eso, lo voy a mostrar acá. Ya lo voy. Yo sé que le estoy quitando un minuto, discúlpenme. Beginner. Ajá, me va a ayudar a la pronunciación. Sí, vaya, mira acá. Yo ya busqué aquí donde dice. Hi guys, this is Fanny. Welcome to English. Dice aquí, beginner pronunciation. Aquí tiene la palabra beginner, miren. Y aquí donde dice, beginner pronunciation. Yo le di aquí. Entonces, ¿qué pasa acá? Que aquí le aparece una carita. Usted me dijo que usted ve cómo yo muevo mi boca, ¿verdad? Entonces, en esta aquí
a la par, a la par aquí está una carita, una boca. Y cuando yo le doy clic aquí en la palabra, hay una como, como una bocina. Yo le doy clic en la bocina y oiga. Beginner. ¿Escuchó? Uh-huh. Sí. Beginner. Y si dice usted muy, muy rápido, lo pronuncia, hay una palabrita abajo que dice slow. Slow. Usted le da la, la pone ahí y le va a decir, miren. Beginner. Beginner. Ah, ya le entiendo más. Right? Uh-huh. Eso solamente todas las palabras que usted quiera saber y le quiere poner uh-huh. la pronunciación. Right? Ay, esta cosa. Sí. Solo le ponemos ahí. Beginner, pronunciación. Computer, pronunciación. Computer. Ajá, ¿de qué? ¿Cómo se pronuncia? Computer. Computer, pronunciación. Y le dice computer. Eso lo estamos haciendo para ir trabajando más. ¿Ok? Ok. Thank you, teacher. You're welcome, Karen. Ahí le dejo dos libros para que vaya a leer. El de verbo. Ok. Y el de stars. Léalo okay, gracias por todo, teacher. Gracias a usted. Pase bonita noche. Bye, bye. Feliz noche. Good night.